consultorios de salud dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social y la Seremi de Salud iniciaron una campaña de vacunación que estuvo centrada en los integrantes de los grupos de bailes religiosos que participan en las actividades de la Fiesta de la Tirana. El llamado es para adultos, jóvenes y niños que permanecen y que viajarán en el poblado y que están expuestos a cambios de temperatura. En el consultorio Aguirre se reunieron la Seremi de Salud, Patricia Ramírez, la encargada del programa de vacunación del Departamento de Salud de la Cormudesi, Pamela Fernández, y Loren Aros, directora subrogante del consultorio, quienes se mostraron preocupadas porque se esperaba que sobre 1,000 personas asistieran a vacunarse y hasta el cierre de esta edición no más de 400 habían llegado a hacerlo, a pesar que se avisó y se destinó una atención especial para ellos. Pamela Fernández, encargada de los programas de vacunación de los centros de salud municipal, se refirió a esta campaña que se realizó tanto en el consultorio Guzmán como en el Aguirre. Nosotros trabajamos de lunes a sábado con el vacunatorio abierto hasta las 20 horas, de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 20 horas y los sábados de las 8 de la mañana a las 12. Por lo tanto, igual hay espacio para que estas personas que aún no se han vacunado, porque hay que también pensar de que el periodo de inmunización dura 15 días, entonces todavía estamos a tiempo para que la gente se vacune. Loren Aros, directora subrogante del consultorio Aguirre, dijo que es importante que las personas acudan a los consultorios y se vacunen 15 días antes de subir al poblado de La Tirana. Destacar que, como mencionaba Pamela, hay un periodo de 15 días que es necesario vacunarse antes de ir a La Tirana. No nos sirve para poder obtener la protección de la vacuna, no nos sirve vacunarnos un día antes de subir a La Tirana. Ya es importante informar eso a los vecinos para que tomen conciencia y acudan a los establecimientos. Finalmente, la Seremi de Salud, Patricia Ramírez, insistió en la vacunación para evitar correr riesgos de contagios entre los que pasan muchos días en La Tirana. Todos los años la hacemos especialmente para reforzar a aquellas personas que bailan en La Tirana porque ellos están expuestos a cambios de temperatura, ¿no es cierto? Y estar muchas horas, ¿no es cierto?, afuera bailando, y es una forma de resguardarlos para que no les vaya a dar influenza. Esto es parte de la campaña de influenza de población especial que tenemos en la región y que siempre se deja presupuestado alrededor de 1,000 vacunas para estas personas. Las personas que no se vacunaron este sábado deben hacerlo hasta 15 días antes de viajar para así evitar que se enfermen de influenza. Esto es para las personas con patologías crónicas, embarazadas hasta con 13 semanas de gestación y niños menores de 6 años.